nosotros, en nombre de la alcaldía, hacemos entrega formal de esta, de este centro comunal, lo que fue una promesa de nosotros y que esperamos que esta comunidad pues lo sepan valorar y que sepan el esfuerzo que está haciendo la alcaldía para hacer esta remodelación y entregársela a esta comunidad. De manera que agradecemos a los ingenieros que firmemente terminaron esta obra y que con toda la calidad, la estándar de calidad de construcción, la hicieron cumpliendo con la ley 640, que es la que establece el ayuntamiento, que todas las obras comunitarias deben ser hechas y supervisadas por un ingeniero. De manera que agradecemos a la comunidad y nos llena de satisfacción venir a entregar la remodelación de este centro comunal en el día de hoy. Para darle las gracias a Dios por yo haber salido agraciado con esta obra y a nuestro alcalde, Alex Díaz, por darnos la oportunidad, no solamente a mí, sino a cientos de ingenieros que se han sacado obras, porque Alex Díaz ha hecho lo que nunca ha hecho ninguno de los síndicos que han hecho en este país, solamente él lo ha hecho. Quiero dar las gracias a todas las personas que han sido posible que esto se haya ejecutado, especialmente al presidente de la Junta de Vecinos, a algunos vecinos de por aquí que de una u otra manera han colaborado. Estamos muy contentos con esta inauguración de este espacio recreativo, donde ya esta comunidad de Las Caonabo va a tener pues la oportunidad de recrearse con su familia, de hermosear todo el entorno y de elevar su plusvalía. El ingeniero Moisés fue quien se ganó esta obra, que fue licitada, y bueno, pues acá está Pascual, que parte también de la comunidad, y las demás personas que han estado acá presentes recibiendo esta obra, que realmente es el inicio del desarrollo de esta comunidad, la cual también hemos rifado otra obra del drenaje pluvial, ya lo ganaron y estamos haciendo el contrato para poder resolver ese problema de agua que no cesa en su vía y que deteriora a cada momento todo lo que se pueda hacer.